Estimado Ismael, te escribo para contarte el proyecto que golpea mi cabeza desde hace unos cuantos meses. En un mundo herido por la intolerancia del pensamiento único, sentía la necesidad de contar una historia que hablara de paz. Mi búsqueda me llevó al Andalus, al papel y la tinta que conserva la memoria de la razón que nos hace humanos, al legado de la palabra escrita para que la historia no se repita. Cuando conocí la existencia de la biblioteca que tus ancestros han conservado durante 5 siglos, encontré el camino de esta película, la historia de tu familia escrita en los márgenes de los manuscritos, que hoy vuelven a estar en peligro por la misma Guerra Santa con otro nombre. Espero el momento de poder encontrarnos. Un abrazo, Miriam. Estimada Miriam, tras la ocupación de Tombuctú, vivo el exilio en Granada. 548 años después de la salida de mis antepasados, he regresado a España. Nos veremos próximamente. En el caso de tardar en citarte, no dudes en llamarme. Un saludo, Ismael. Viernes 6 de julio del 2012. Vuelve el miedo. Están en movimiento. Seguramente actuarán. Una veintena de hombres formados representan ahora la autoridad en la ciudad con látigos. Hace mucho que prohibieron la filosofía, la música, todo. Pero no me impiden escribir ni salir de este país. Me informan que la tumba de Salamá Dipi Yacuba ha sido destruida. La puerta de la mezquita de Sidi Yahya al-Andalusí también. Hoy han destruido con estos las tumbas de mi padre. Tengo que salvar los manuscritos. Los de Drahman, de Habana, Aligao, Mahmoud Kati, Ali Ben Ziyad o del emperador Aski. Es una responsabilidad. Coger el último para sacarlo de la casa con mis propias manos. Me siento impotente, solo. Cada día es un riesgo para la biblioteca. Vivimos entre la maleta y el ataúd. Tendremos todos que elegir. Prefiero la maleta. Prefiero irme. Pienso a los 12.700 manuscritos. Están dispersados en diferentes lugares, pero están en peligro. Ellos también están en muchos sitios. Ya no podré volver a Tombuctú. Las márgenes de este libro llegan a su final. La ocupación de Tombuctú sigue. Por amor de Dios, los yihadistas destruyen una ciudad. Por un amor de una ciudad, hombres han quedado
dando testimonio de una catástrofe. Y por amor a la vida, somos miles que han preferido la maleta al ataúd. En este diario siempre he guardado una hoja con mucho cariño, sí, escrita por mi hija. Y algo pasó con ella que me dejó atónito, porque en los manuscritos hemos visto un hecho repetirse de generación en generaciones. Cada vez que hay una catástrofe, cada vez que ha habido una amenaza seria sobre la familia, alguien ha ido escribiendo, recordando toda la genealogía, como si lo único que se quería salvar es esa genealogía, que no se pierda. Y mi hija hizo lo mismo. Estábamos ya en Bamako, exiliados todos, y siempre he guardado, es lo último que me he llevado, es el último manuscrito, y es verdad que es un manuscrito, que me he llevado de Mali cuando me iba, porque es lo que he recibido de mis padres, que he vuelto a recibir de mi hija, la genealogía de la familia. أشهد أن لا إله إلا الله. إسماعيل. أشهد أن لا من جاجة من حمى عبد الرحمن محمد أبانا ألفا إبراهيم بن محمود كاتي بن علي بن محمود كاتي بن علي بن الفاكاتي محمود بن علي بن زياد بن المتوكل بالله بن زياد بن بكر القوتي التليتلي الأندلسي. Nosotros a principios de los años 90 ya estábamos aquí luchando juntos, y algo que no sé si te acuerdas, en aquellos años había traído un sobre grande que habías guardado aquí. Sí, y se quedó aquí varios meses. Yo traje un sobre. No, yo un sobre grande que había traído, que había guardado aquí en la iglesia. Sí. Después me lo llevó. Eso es muy bello, porque todavía no sabe lo que había en el sobre. Eran manuscritos. No me digas. Sí, lo digo. Y con estos manuscritos, algunos los hemos expuesto en Sevilla, y ahora están en patrimonio histórico. Sí. Pero buena mano, no tenía idea de Toledo, quizá. Sí, la idea es exponer los manuscritos, digitalizar los manuscritos. Esperamos que con la fundación llegaremos ya a iniciar la digitalización, ¿no? Para que la gente tenga acceso, y que llegamos también a salvar la biblioteca, porque por el momento sigue dispersa en varias aldeas. El edificio sigue ahí vacío, y nada más, porque los manuscritos los hemos tenido que sacar del edificio para evitar cualquier tragedia. Pero por el momento están los manuscritos, están a salvo, están en cajas.
manuscritos aguantarán asfixiados en cajas, ocultos al aire y a la luz. En tiempos de paz combatían contra sí mismos, contra la propia naturaleza orgánica y viva de la tinta y el papel, contra el polvo y el desierto. Viendo sus heridas, entiendo tu angustia y me asomo a la dimensión de tu batalla y al rostro de tu mayor enemigo, el tiempo. Este manuscrito es un Corán del 13 de noviembre del año 1198 y ha pertenecido desde entonces a la familia. Este Corán ha viajado de Toledo a Tombuctú, ha pertenecido a los antepasados de Ali Ben Ziyad. Este folio se ve claramente que esto es piel. Y esto es papel. Es un folio que ha faltado y lo que han hecho es coger un papel y copiar para que el contenido no falte en el manuscrito. Y eso es una función que ha seguido a lo largo de los siglos. Dentro de la familia han ido copiando una y otra vez porque era la única manera de salvar el contenido de los manuscritos. Dentro de la familia, el valor que damos a un manuscrito es un valor afectivo. Un miembro de la familia, ahí en el corazón de África, en Tombuctú, lo que le interesa es su abuelo. Es decir, que este manuscrito ha estado, lo ha cogido Ali Ben Ziyad, lo ha tenido Mahmoud Kati y lo tengo. Y eso es la importancia interna y afectiva que tienen los manuscritos para nosotros. Sobre un manuscrito de la biblioteca se ve rastros de incendio y es uno de los manuscritos que trajo Ali Ben Ziyad de Toledo. Cuando salía Ali Ben Ziyad al Kuti de Toledo, en 1467 había vivido la contienda de los fuegos de la Magdalena. El 22 de julio del año 1467, cristianos viejos, judíos, musulmanes, conversos, se han enfrentado en Toledo en una contienda en que al final han quemado 1600 casas. Y Ali Ben Ziyad salió de Toledo huyendo de la intolerancia, de la guerra y de la ceguera humana. 540 y pico años, lo mismo vuelve a pasar en Tombuctú. Lloro mi país, lloro mis dominios, lloro mi cadía, lloro mis bienes, lloro mi tierra, mi vida, mi exilio.
Os lo digo. Lloro mi tierra. Lloro mis hijos. Lloro. Lloro la tierra de los godos. Oh, parientes míos. Oh, mi país. Oh, Dios. Dios mío. ¿Cómo dejar la tierra que tanto amé? Dios. Dios mío. ¿Cómo separarme de Al-Andalus? Ali ibn Ziyad al-Quti al-Tulaytuli. Al-Andalus. En el 18, Ali Gao, mi tatarabuelo, dijo que habíamos perdido todo, porque era una familia que hablaba castellano. Habíamos perdido el color, porque habíamos salido de Toledo blancos, con el mestizaje somos negros. Y lo único que nos quedaba, decía, era la memoria. Y esa memoria está en la biblioteca, es la biblioteca. Ser depositario de la memoria de toda una familia es una carga muy grande. Hoy por hoy no puedo yo solo cargarme con la biblioteca. No puedo yo solo cargarme con el destino de toda una familia. ¿Quién soy? Una simple persona. Y esto forma parte de mis miedos. Quiero transmitir esa biblioteca sana y salva en otras manos. Quiero que la biblioteca tenga un destino, una seguridad. Quizás es otra lectura. He recibido imágenes de tu biblioteca, desnuda como la dejaste en Tombuctú hace 3 años. En la oscuridad de la sala de montaje imagino los 12.000 manuscritos dispersados en casas de barro, el desierto y el silencio para ocultarlos del terror como tu familia ha hecho durante generaciones. El edificio continúa intacto. Yermo, te envío las imágenes. Nunca mi exilio me ha pesado tanto como en estos momentos. Así va la vida. Luchamos todos los días y en uno solo, todo se va. Todo se destruye, se dispersa. La biblioteca está llena de polvo y telarañas. Se cae lentamente en ruina. Quizás he luchado para ver eso. Mis esfuerzos reducidos a nada. Quizás ha valido la pena. El futuro hablará. Este manuscrito es un manuscrito del siglo 14, que ha pertenecido al padre de Mahmoud Kati, pero que Mahmoud Kati ha utilizado como un tipo de diario y al final va contando la historia de su propio padre y de su familia paterna a lo largo de
72 textos marginales que están en este manuscrito. Muestra que antes de 711, su familia, la familia paterna, era la familia que reinaba en Toledo. Uh-huh. Y además que es a través de su familia que el Islam penetró en España, que su familia fue la primera en colaborar con los musulmanes para la penetración del Islam en la península ibérica. Y cuando tuve que salir de Tombuctú, me he llevado este manuscrito. ¿Te llevaste este manuscrito? ¿Cuándo saliste? El 8 de abril del 2012, uh-huh, este manuscrito lo llevaba encima. Lo mismo que Mahmoud Katib lo llevaba encima, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Yo llevaba este manuscrito encima. Dos cosas: sobrevivir y llevarlo, o morir con él. No tenía otra alternativa, no podía dejar este manuscrito en esta biblioteca o en otro sitio. ¿Y dónde está? Está fuera de Tombuctú. Uh-huh. Está fuera de Tombuctú y probablemente será el último manuscrito en volver a la biblioteca, porque mientras no haya seguridad, difícilmente se puede devolver este manuscrito. ¿Ya manuscritos aquí? ¿Aquí? Sí. A ver lo que sale. Tiene que ser ligado, ¿no? Y ya ligado aquí. ¿Ligado nunca de tercera? Sí. Este manuscrito es el manuscrito de la antología de Sahili. Es decir, ligado en el 18. Hijo de Mahmoud Katib III, ha hecho una antología de la poesía andalusí. Primero, en esta parte, da la biografía del poeta Sahili y dice la relación que la familia Katib tiene con la familia Sahili. Y a partir de aquí, empieza la antología con la carta de Sahili a Granada. Y después de esta carta, ya vienen sus poemas. Y todos sus poemas han sido copiados así en márgenes de este manuscrito. Para nosotros es una de las joyas del Fondo Katib, aunque sea un manuscrito copiado en el 18, pero trae consigo historia del siglo XIII hasta el siglo XV-XVI prácticamente. Cada noche, sahiliana, hemos dado un discurso celebrando la figura de Sahili, agradeciendo, y sí, vamos a seguir agradeciendo a quienes patrocinan de KV el Fondo Katib, al Patronato de la Alhambra, la Universidad de Granada, la UNESCO y todos los que nos han acompañado cada año para celebrar la figura del inmenso poeta Abu Ishaq Sahili, nacido aquí en Granada, muerto en Tombuctú. Este año, Toumani Diabaté estaba previsto que nos acompañe para celebrar esa noche,
Pero desgraciadamente hace 2 días su cuñado ha sido asesinado a unos kilómetros de Tombuctú. Es triste que en nombre del amor y de Dios, hombres anden y maten a diario. De tal modo que en ese momento el único discurso, las únicas palabras que podemos decir es el silencio, es pedir a todos un minuto de silencio en la memoria de nuestro cuñado perdido. Muchísimas gracias. Buenas noches, bienvenido. Salam alaikum. Sahili ha sido un poeta maldito. Era el mayor poeta de Granada, del reino nazarí. Y cuando cayó Granada en manos de los reyes católicos, era un poeta ya olvidado, un poeta borrado de la memoria del Andaluz. De tal modo que para mí, hacer vivir Sahili en la Alhambra es perdonar y reconciliarnos con Granada, porque Granada nos ha echado y esa amargura ha seguido transmitiéndose en nuestra familia. Yo estoy convencido que no es el buen camino. El único camino de salvación que tenemos es el camino del perdón. Muchas gracias, Shukran. Shukran. Allá en Granada se afanaban excelentes maestros de las mejores escuelas que transmitían conocimientos a aventajados discípulos. Los pechos de los nobles lucían preciados collares y aljofares. Las bellezas de los miradores rivalizaban en orgullo con las torres, las plazas en sus palacios, los lugares de reunión en sus vergeles. Los semblantes de sus discípulos se iluminaron con sus lumbreras. Los doctores se apercibieron de la altura de su almenar y los enigmas se descifraron con las luces de sus mentes y de sus ideas. Anoche cuando elevaste la voz, ahí lejos, lejos donde estabas, fue un momento potente para ti, ¿no? Leer Sahili en la Alhambra es volver a retomar toda esta historia del Andaluz que la memoria española no ha sabido gestionar del todo. Porque el pasado musulmán existe. No se puede meter 8 siglos de historia en una paréntesis. La Alhambra no se puede meter en una paréntesis. Sahili no se puede meter en una paréntesis. Son patrimonios de España. Son patrimonios de Andalucía, patrimonio de cada granadino. Y los granadinos tienen que asumir su pasado. Son cristianos hoy, tienen que saber que también algunos de sus antepasados fueron musulmanes, algunos judíos. Y hay que asumir eso
a través de un diálogo de culturas. Y yo creo que el mejor diálogo que hemos podido hacer, emprender, es volver a leer a Sahili aquí. Es volver a escuchar músicos decir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah en la Alhambra. Y que no sea una agresión, sino un diálogo. Y ese diálogo es hoy necesario. Estimada Miriam, me preguntas cuándo podré viajar a Mali. Es verdad que el país acaba de firmar un acuerdo de paz, pero la situación es muy inestable. Hace 2 días han matado a un amigo mío de una bala en el corazón, a pocos kilómetros de Tombuctú. Si no hay seguridad, no podrán regresar los manuscritos a la biblioteca. En pocos días tomaremos decisiones importantes sobre el futuro del Fondo Kati. ¿Tienes el tuyo en el mano? ¿Necesitas ese? ¿El de Abril de Toledo? No tengo. Los tengo aquí. ¿Está bien? Bueno, gracias de nuevo por estar aquí para esta reunión del patronato. Tenemos una orden del día. El primer punto se trata del traslado de los manuscritos. La idea que hay que tener claro es que el Fondo Kati es una biblioteca de Tombuctú y de Mali. Y es su sitio. Ahora, por razones técnicas, se puede efectivamente observar la posibilidad de desplazamiento de parte o totalidad de esta biblioteca. Tenemos manuscritos dispersos, algunos aquí en Madrid, otros en Sevilla y otros sitios, en Bamako. La primera idea, entonces, es reunificar estos manuscritos dispersos que han sido objeto de exposiciones y otros, que pueden llegar hasta una cincuentena, trasladar todo eso aquí en España y proceder a su tratamiento y explotación. Si hay problemas, es importante que se digan. Si se acomete una primera etapa de traer una serie de manuscritos, nunca la totalidad de golpe, porque sería una inabarcable y sería un suicidio para la biblioteca, pero siempre mimetizándose con el desierto y como lo sabe hacer la familia, que por eso ha sobrevivido la biblioteca. Entonces hay que hacerlo todo como muy, de una forma muy discreta. Se ha entendido mal, no es ir allí a la biblioteca, vamos con todo el mundo, no, vamos allí a ver a las 3 o 2 minutos. Cada vez que se habla de abrir la biblioteca en tiempo de paz, en tiempo de guerra, me echa a temblar. Conocemos, sabemos muchas cosas que en la curva del Níger pueden ser problemáticos a veces. Cuando una persona ha pertenecido a una familia imperial, ha pertenecido a una familia que ha tenido cosas buenas y cosas malas, y a veces muy malas. Y en África tenemos una memoria inmensa. ¿Cómo abrir esta biblioteca al público? Hoy he navegado por el mismo río que te llevó al exilio de un país amenazado por el hambre que el integrismo siembra. Sus aguas me han hablado en árabe, songhai, sonique, bambara, francés, español. Del mestizaje que las invasiones y el comercio dejaron como herencia en tu tierra.
por esta arteria que riega el desierto, viajaron los manuscritos que dispersaste en Bamako. En pocas horas me encontraré con ellos. En un mundo en el que los fundamentalistas levantan muros y aíslan culturas, religiones, civilizaciones, he luchado con el Fondo Kati para construir puentes. Tu viaje a Mali para hacer este documental te asocia a esta filosofía que muchos a mi alrededor no han aceptado. Tu vida puede correr peligro. Estoy convencido que no habrá cultura ni humanidad sin el respeto mutuo de las diferencias. No, lo tengo que firmar yo, Ismael, no está aquí. Lo firmo, Sí, porque va a empezar por el problema y estamos a punto de entregar los manuscritos en la... allí, entonces, bueno... Cuando me demande, mándale copia a Santa Creu. Venga, hasta ahora. Hola. Lo que le espera a estos manuscritos ahora, después de la gran labor que ha hecho durante 548 años la familia de Ismael Díaz Díez, pues le espera que de una vez puedan ser restaurados. Muchos de ellos tienen grandes desperfectos y lo que hay que intentar es restaurarlo, digitalizarlo y exponerlo. La guerra en Mali ha llevado a que estos manuscritos, de nuevo, como ha pasado en su historia, tengan que estar ocultos y parece que hoy se inicia un nuevo ciclo. Mendes de l'ambassade du Mali à Madrid. Ouais. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est monsieur Villa. Antonio Villa. Enchanté. Alors, prenez place, on s'installe, c'est pas très confortable. Monsieur Antonio Villa va vous expliquer, je vais vous faire la traduction de son projet. Bueno, somos una compañía alemana, somos DKV, una compañía multinacional que hace aproximadamente unos 3 años decidimos colaborar y empezar a ayudar a Ismael Díaz Díez, a Aidara, para intentar salvar parte de la colección del Fondo Kati en la zona del norte de Tumbuctú. Ahora, en el momento que estamos, pues estamos trabajando con 15 manuscritos que tenemos en España, en Patrimonio Histórico de España y en Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Y lo que hemos venido a conocer a la familia de Ismael e intentar, bueno, pues trasladar algunos manuscritos más para seguir apoyando el proyecto. Y aujourd'hui, nous avons la preuve irréfutable que le Mali a été un grand berceau de savoir et que l'Afrique à travers le Mali a véritablement contribué au patrimoine de l'humanité en termes de production de savoir. Mais ce partage doit être réciproque. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas les technologies nécessaires, les leviers nécessaires pour extraire ces informations. Ça. Dans la collaboration, il faudrait que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour extraire ces informations qui vont beaucoup aider à apaiser le monde. He visitado el lugar donde se esconden las 36 bibliotecas evacuadas de Tombuctú. Más de 300.000 manuscritos permanecen encerrados en baúles, aislados, en la oscuridad impuesta por estos tiempos de fanatismo y terror en Mali.
En este lugar habita el fantasma de un mundo sin ideas, sin libertad, ciego de odio. Pero la palabra del tiempo persevera por el coraje de las familias que siglo tras siglo aprendieron a ocultar su herencia de las invasiones bárbaras de uno y otro credo. Hoy, los manuscritos comienzan a ver la luz que los conservará para siempre. نحن نعرف أنه يقال إفريقيا ليس لها تاريخ مكتوب وإنما تاريخ إفريقيا كلها شفوي. هذه المخطوطات تحتوي تاريخ إفريقيا وتاريخ العالم ونسينا تماما أن في إفريقيا هنا كانت الإمبراطورية غانا التي انتهت في القرن الحادي عشر وبعد ذلك هناك إمبراطورية مالي التي انتهت في القرن الثالث عشر ثم كانت هناك إمبراطورية سونغواي التي انتهت في القرن السابع عشر ولا يمكن أن تكون كل هذه الإمبراطوريات والملوك والعلماء والإدارة الكبيرة لجميع هذا لا يمكن أن يمشي بدون الكتابة Impresionante esto. Impresionante. Impresionante. Es que está completamente lleno de textos a los márgenes, por todos los sitios. Me da miedo tocarlo. ¿De qué año? 1593. Bueno, para nosotros 1500. Allí ven si ya el toledano. Kati, hijo de Ali Ben Ziyad, vio cómo moriscos de España entraron en Tombuctú y destruyó el reino Songhai, que era el reino de la familia materna de los Kuti. Thank you.
En su testamento pidió a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, que unan la biblioteca, que no la dispersen nunca y que no se dispersen nunca, porque dispersarnos supone morir. Amaos los unos a los otros. El amor es la raíz de la alianza de una familia. Y sobre todo, de una familia que comenzó a dispersarse desde los tiempos de nuestros antepasados. Con la dispersión viene la degradación. Allah dijo que no nos separemos. Digo igualmente que sin esfuerzo, la alianza mutua y la unión del mundo se destruirá. Alfa Mahmoud Kati. En el fondo, todo empieza, todo se basa, se funda sobre un miedo. Miedo al futuro. Miedo a lo que podrá pasar con esta biblioteca que representa la memoria de toda una familia. Estamos viviendo un tiempo de inestabilidad muy grande y con un patrimonio en la mano que una persona difícilmente podrá conservar. De tal modo que tomar la responsabilidad de abrir las puertas a otras personas es simplemente para mí sensato. Porque yo quiero que la biblioteca sea lo que yo quiero. Pero probablemente la biblioteca tiene su propia vida. Pero si la vida quiere que la biblioteca sea otra cosa, será otra cosa. Y la sabiduría es aceptarla. Cuando comencé esta película, buscaba en los márgenes del tiempo el grito de la razón. Pero el pasado cuenta lo mismo que hoy, la historia de un genocidio perpetuo, escrito en todas las lenguas que matan y mueren hasta extinguirse. Luchas para conservar las palabras, las ideas de un diálogo de sordos que no se ven.